You cannot stop me. I'ma make it to the top spot. See, call a covenant, not cocky. You cannot break me. This world's mine for the taking. Got an itch, man, I'm making. Buenos días. Vale, pues vamos a por el desayuno. Hasta ahora sí que es verdad que en muchos de mis vídeos os había enseñado que tomaba yogur griego, pero la verdad que me empezó a sentar muy mal y al final lo que he hecho ha sido cogérmelo todo vegetal. Es de soja con sabor a coco. Sí que he ido probando yogures diferentes, vegetales, así que sí que me queréis recomendar alguno. Estoy abierta a probar cosas nuevas. Para aquellos que me seguís de hace tiempo, sabéis que a mí la fruta siempre me ha costado mucho meterla. Incluso que este verano la única fruta que tomaba era en batidos, porque me había propuesto poquito a poco ir metiendo fruta en mi dieta. Pero claro, al final no podía estar siempre metiéndola en batidos. Lo primero, porque me daba bastante pereza, la verdad. Soy una persona que le gusta ahorrar mucho tiempo y al final hacer todo el rato batidos o comprar todo el rato batidos, que casi todo vienen en envases de plástico, pues tampoco me apetecía. Pero sí que era pues para acostumbrarme un poquito al sabor y poquito a poco y tal. Y lo que no me creo es que ahora mismo en mi vida esté metiendo fruta. O sea, ya no el plátano, que a lo mejor sí que lo he consumido más, pero el kiwi, o sea, el kiwi desde siempre a mí me ha dado muchísimo asco, no lo he podido soportar nunca. Y ahora mismo, como vais a ver, o sea, yo me lo como siempre así, tal cual, sin la pegatina y lavado, obviamente. Pero sí que es cierto que me he esforzado mucho en educar a mi paladar. Soy una persona que no soy muy especialita para comer, puedo comer de todo, pero la fruta es algo que siempre me ha costado muchísimo. Para yo estar comiéndome el kiwi con piel, o sea, es increíble, porque el kiwi era de las frutas que más tidicia me daba en la lengua comerme. Normalmente, chicos, cuando desayuno lo que hago es ver algún podcast o verme algún vídeo y tal de formación, me encanta verlos, pero estoy súper enganchada ahora a la serie de un amigo mío que se llama Sergio Beguería, que es Sobreviviendo 30 días con un céntimo en México, y está súper guay, súper interesante, os la recomiendo 100%. No sé cuántos cafeteros habrá por aquí, pero para mí cuando tomo el café es uno de los mejores momentos del día. Ahora por las mañanas yo lo que hago es enfocar toda la energía que yo tengo para mi zona de creatividad. Hay días que leo, día que veo podcast y tal y cual, pero hoy, por ejemplo, es decir, todo lo que sea para formarme yo conmigo misma. Y lo que hoy voy a hacer, por ejemplo, van a ser hacer mapas mentales, que es una cosa que he incorporado nueva en mi vida que me va súper bien, y voy a preparar todos los vídeos que tengo siguientes para YouTube. También deciros que una de las cosas que, por ejemplo, he cambiado en mi rutina diaria es el café. Es decir, yo antes tenía la costumbre de cuando me levantaba por las mañanas, lo primero que hacía era desayunar y tomarme el café. Y ahora, por ejemplo, lo que intento es mínimo tomarme un café cuando ha pasado una hora y media o dos horas desde que me he levantado. Entonces, así lo que hago es que no afecta tanto, por ejemplo, a mi cortisol, porque encima yo soy una persona que soy muy nerviosa, y me tomo un café ahora por la mañana porque yo sé que luego voy a ir a entrenar. Si después no fuese a entrenar, tampoco me tomaría el café, es decir, me lo ahorraría. Porque al final, si nos acostumbramos a nuestro cuerpo todo el rato a esa cafeína, a esa dependencia de la cafeína. Y es algo que en mi día a día, pues, he querido controlar, y que al final el café no deja de ser un estimulante. Entonces, al final, también esas personas que se toman tantos cafés al día es porque hay algo ahí en su día a día que no estamos haciendo correctamente. Que yo era una de esas personas mismamente, y al final lo he podido cambiar, y o no tomo café si no entreno, o solo me tomo un café al día si siento que realmente lo necesito. Ya he acabado de preparar todo lo que tenía que preparar. Aquí están los siguientes vídeos para YouTube. La verdad es que esto de los mapas mentales, no os imagináis cómo me está ayudando. O sea, es una pasada el poder exprimir aquí toda la información de la mejor manera y lo más estructurado posible. O sea, es una barbaridad. Si queréis, os lo puedo explicar más detalladamente en otro vídeo cómo es esto de los mapas mentales, pero para mí ha sido un descubrimiento. Lo descubrí en uno de los eventos que he ido este verano. Este verano para mí ha sido un verano lleno de formación, y fui a un evento con mi compañero Fuerza Explosiva, donde lo explicaban allí. Fue una barbaridad, o sea, os lo juro que es como si podéis expresar lo que explicamos con nuestro cerebro, con las neuronas, cómo se van dispersando todos estos caminos, pero en un papel. O sea, es una pasada. Así que nada, trabajo acabado, creatividad acabada.
vamos a prepararnos para entrenar y a darle muy duro. Algo que también os recomiendo es caminar por casa descalzos, ya que vamos a estimular y a trabajar los músculos de los pies que están anulados o atrofiados por el calzado. Lo que intento siempre es ir con las bambas más anchas y más planas posibles. Sí que es verdad que como ya tengo bambas y ya tengo zapatos, pues no me voy a poner a dejar de utilizarlos todos. Lo que voy a hacer es irlos utilizando y a medida con el tiempo pues ir descartándolos y al final meter un calzado más minimalista donde los dedos puedan estar completamente libres. Además que lo mejor al final es ir descalzo, pero claro, yo utilizo plantillas porque tengo una cadera más alta que la otra, entonces pues no es lo más ideal para mí ir descalza todo el día, porque al final mi cuerpo al final coge la adaptación de mi cadera y iría todo el día así de lado. Otro de los cambios que he hecho ahora en mi vida ha sido empezar a entrenar por las mañanas. Siempre he entrenado por las tardes porque al final entrenaba con mi grupito y tal y cual, pero al final yo me he dado cuenta que soy una persona que tengo mucha más energía por las mañanas, y esto también es muy interesante, un vídeo que os voy a dejar en la descripción, que es qué cronotipo eres. Sí que es verdad que es un vídeo muy corto, hay un libro donde lo explica más detalladamente, pero al final yo rindo mucho mejor por las mañanas, por la tarde es como que mi cuerpo poco a poco se va apagando. Además, en este vídeo también nos habla de a la hora de tomar el café, también nos habla de el sexo, los entrenos, cuándo eres tú más productivo, etcétera. Cada persona es un cronotipo, yo soy un oso, así que nada, os invito a que os conozcáis un poquito más. You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call a covenant, not cocky. You cannot break me, this world's mine for the taking. Got an itch, man, I'm making. Oh, I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top and the sailing. Y sobre todo, algo que estoy haciendo también ahora en mis entrenos, estoy estudiando a tope la programación muchísimo. Es un tema que me interesa un montón. Al final, lo que nos pasa mucho con el tema de la calistenia es que casi todos los entrenos son siempre como a base de la experiencia de las personas, a base de, bueno, pues de ir probando, ¿no? Porque al final son trucos como que han ido surgiendo, ¿no? Es como algo súper programado como el fitness o el powerlifting, que a lo mejor se lleva practicando movimientos hace muchísimos más años. Pero al final es como, vale, vamos a profesionalizar un poco la calistenia, y estoy estudiando a muerte programación muchísimo, y es eso, y al final es como pues darle un plus a la calistenia y una profesionalidad que creo que hoy en día es necesario, y lo estoy aplicando en mis entrenos, poquito a poco estudiando a través de mi experiencia, y es algo que más adelante me gustaría compartirlo con vosotros. Un nuevo hábito que he incorporado a mi vida ha sido comer en familia. Yo siempre he comido sola, pero desde que vivo con mi padre hemos creado el hábito de al mediodía siempre comer juntos. Así tú le puedes preguntar a tus padres o a tus hermanos cómo les ha ido el día, ellos a ti, y al final se crea ese vínculo familiar, que no es cada uno el día pues trabajando tal con la rutina, que es normal que al final cada uno haga su vida. Pero creo que algo que es muy importante valorar es la familia, preocuparse por ellos, vivir momentos con ellos, y este es un momento que para mí es único y que yo lo valoro muchísimo. Cuando he acabado de comer y mi energía ya va hacia abajo, lo que hago es dedicar tiempo a trabajar, revisiones de mis alumnos, contestar correos y las típicas gestiones que tenemos cualquier persona. También es cierto que estoy trabajando en nuevos proyectos que próximamente os explicaré. Bueno, y para finalizar el día, chicos, yo lo que hago siempre es dedicarme toda la tarde a trabajar. Después paso un rato en familia o pues lo típico, ¿no?, que hacemos todos, pues voy a hacer la compra del día siguiente o de la semana, depende de cómo nos vaya a todos. Y ya por último, siempre lo que hago es que tengo un objetivo al día, que son mínimo 10.000 pasos. Siempre intento hacer más, hacer entre 15.000 o 20.000. Y nada, y aprovecho pues para responder mensajes, para llamar a algún familiar o para llamar a algún amigo, para hacer un poco de vida social mientras estoy al final pues trabajando en mí, que es caminando, que va súper bien. Que cuando fui a hacer la formación en Murcia también como que me di cuenta de que había olvidado mucho esa parte de cardio que yo siempre llevaba, y al final pues para nuestro corazón es súper bueno, y se me había olvidado otra vez como esa parte como de obligarte a hacer ciertos pasos al día, que al final quieras o no pues suma también en nuestra salud. Ahora llego a casa a cenar y siempre un objetivo y una rutina que tengo todos los días es irme a dormir antes de las 11, es decir, yo antes de las 11 ya estoy durmiendo, ya estoy en la cama. Sobre las 10:30 apago el móvil, lo pongo en modo avión y me voy a dormir. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el siguiente.